Hola, muy buenas tardes. Aquí vamos a empezar con el en vivo de parte de Jordaméricas México. Por acá estamos iniciando. Veo que poco a poco aquí se van conectando. Bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión una vez más desde nuestro Instagram. Hola Beto, ¿qué tal? Entonces, pues me presento, me voy presentando. Por acá les saluda Carolina Trujillo, soy la capacitadora de los cursos de hongos comestibles. Por acá me ven ciertos materiales acá en la mesa, voy explicando. Lo que voy a hablar el día de hoy es sobre diferentes formas de cómo emprender con los hongos. Por acá vemos pues diferentes materiales, depende de la fase de cultivo, entonces poco a poco los voy a ir mencionando. Por acá saludan desde Guadalajara. ¿Qué tal, Pedro? Bienvenidos, esto es un seminario gratuito. Por acá, si tienen alguna duda al respecto durante la explicación, pues pueden utilizar el chat y yo con gusto me voy a dar tiempo de poder contestar ahí las preguntas. Entonces, pues parte de este en vivo es hablar de lo que son las fases de cultivo, pero sobre todo enfocadas de qué forma puedo comercializar con los hongos. Muchos a veces piensan que nada más la única forma de hacer comercio con los hongos pues es ya tenerlos en frescos. Por ejemplo, aquí tenemos una variedad de que se le conoce como seta ostra, en unas partes se les conoce como orellanas, gírgolas, o pues simplemente cuando van al supermercado y compran, por ejemplo, champiñón, portobello, entonces ya ese insumo ya es tal cual el hongo fresco listo para cocinar. Entonces muchas veces piensan que nada más la única manera de comercializar con los hongos es con ya en sí las setas, es decir, ya el cuerpo fructífero para poder cocinarlo, incorporarlo en recetas. Sin embargo, realmente lo que es el cultivo de hongos se puede enfocar en diferentes formas de comercio. Y esa es una de las grandes ventajas, ¿no?, del reino fungi. Entonces, voy a mencionar algunas de ellas, formas de comercializar. Además de las setas, pueden, por ejemplo, enfocarse en vender lo que es el micelio en grano, ¿okay? Que eso se le conoce como semilla, inóculo, que por acá vemos como que ese blanco algodonoso que recubre la semilla de cereal. Entonces, eso es prácticamente lo que se le conoce como micelio en grano. O por ahí semilla de hongo, que bueno, el término correcto sería por acá el micelio en grano. Entonces, además de otras formas de comercializar lo que son las setas, lo que es el micelio, también pueden comercializar, por ejemplo, lo que son bloques de sustratos inoculados listos para fructificar. Es decir, esos son bloques, ya es micelio que se sembró en un sustrato, en este caso es paja de cereal, y se llevó a cabo mediante la fase de incubación, que son 3 semanas de oscuridad. Entonces, este bloque ya está esperando para que lo pongan en las condiciones de fructificación y que te pueda brotar la seta. Que esa sería otra forma de comercializar, tal cual ya los bloques de sustrato inoculados, incubados. Entonces, prácticamente vamos a estar mencionando estas 3 formas de comercializar. Lo que es el micelio en grano, lo que son los bloques de sustrato ya inoculados, incubados, y los que son las setas en fresco. Por ahí también vamos a abordar ciertas variedades de comercio que voy a estar mencionando conforme vaya explicando cada uno de estos, pero los más comunes ahorita, sobre todo en México, son comercio, enfocarte totalmente ya al alimento listo para cocinarlo, o más bien ser proveedor para otros productores de hongos como la semilla o los bloques de sustrato. Entonces, vamos a iniciar primeramente. ¿Qué pasa si yo me dedico, por ejemplo, si ustedes quieren emprender dentro de este rubro que es el micelio, ¿okay? Lo que se le conoce como la semilla del hongo? Entonces, ¿este de dónde viene? Si nos vamos a una de las primeras fases de cultivo de los hongos es la obtención de esporas, obtención de cepas. Entonces, para yo poder llegar acá, que es el micelio, la semilla que va a ir, que la vamos a sembrar en un sustrato, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Previamente hay otros pasos. Uno de ellos es, por ejemplo, crear la cepa.
La cepa, que en este caso es un medio de cultivo, todavía no está inoculada. La cepa es el micelio blanco algodonoso que crece sobre un medio de cultivo. Esta es una caja Petri, en este tenemos un medio de cultivo, el cual va a proveer nutrientes para que el hongo se empiece a desarrollar en esta caja Petri. Entonces, esa sería parte, una de las primeras fases para yo poder obtener esto, ¿ok? Si yo me quiero enfocar a vender esto, ¿de dónde tengo que partir, ¿no? Entonces, sería el medio de cultivo, es un medio de cultivo, en este caso es el medio de cultivo, cultivo EMA, que es extracto de malta. Hay diversos medios de cultivos utilizados para producir hongos, por ejemplo, el PDA, bueno, este es el EMA. Entonces, esos son uno de los más utilizados, ¿no? Para obtener la cepa, por ejemplo, ese es mi medio de cultivo listo para inocular. Hay dos formas para desarrollarla. Una de ellas es mediante impresión de esporas. Por ejemplo, es un sello de esporas que apenas se logra ver aquí en la cámara, donde este previamente ya se colocó un sombrero. En este caso voy a arrancar por acá un sombrerito. Sobre el papel aluminio, se tapó durante 24 horas y por acá estas láminas que vemos aquí abajo es por donde sueltan las esporas. Entonces aquí es como se liberan las esporas, en este caso en un papel aluminio, y se tiene como una impresión de estas en este pedazo de aluminio. Entonces, vuelvo a mencionar, y te estoy mencionando cómo llego a la cepa. Una opción mediante impresión de esporas, ¿ok? Que luego la diluyes en agua destilada y agarramos con la ayuda de una pipeta, unos 0.5 mililitros, y la distribuimos en esta caja Petri. La otra forma de hacer una cepa es mediante aislamiento vegetativo. En este caso, el aislamiento vegetativo consiste en trozar a la mitad. Obviamente, todos estos procesos se realizan bajo un ambiente estéril, de preferencia cámara de flujo laminar, obviamente con alcohol al 70% para desinfectar. Ahorita estamos demostrativo, entonces no hay ningún problema si por acá estoy pues como a manera de ejemplificar, pero todo esto se realiza de una forma estéril para que no vayamos a tener contaminaciones. Entonces, el aislamiento vegetativo para crear la cepa consiste en trozar pequeños, agarrar con ayuda de las pinzas previamente desinfectada, un pequeño trozo del tejido interno del hongo, y se colocan de 4 a 6 aislamientos por caja Petri, ¿okay? Entonces, volviendo acá, ¿cómo llego a esto? Primero, crear cepa. La cepa, hongo, micelio que se desarrolla por medio de cultivo, por dos técnicas: sello de esporas o por aislamiento vegetativo. Ya una vez que transcurre el tiempo, depende del hongo, pues aproximadamente 3 semanas que va a ir creciendo el micelio algodonoso en nuestro medio de cultivo, ahora sí tendremos la cepa. Ahora, de esa cepa vamos a inocular el grano. El grano que vemos acá puede ser diferentes semillas de cereales, puede ser desde trigo, mijo, sorgo, avena. ¿De qué depende su elección? Pues qué tengo disponible en mi localidad. Muy importante por ahí utilizar realmente los recursos que uno tiene disponible. A ver, ¿qué es lo que me funciona? ¿Qué es lo más económico? ¿Cuál es la mejor calidad? Entonces, parte de este micelio, pues ya una vez inoculado, se desarrolla durante 3 semanas. Depende del hongo también. Entonces, venimos acá de lo que es la caja Petri, la cepa. Y para producir el micelio tenemos dos de ellos. Uno se le conoce como inóculo primario y otro inóculo secundario. El inóculo primario viene de aquella cepa, ¿ok? Viene de cepa a grano. Esa sería nuestra primera generación. El inóculo secundario viene de grano a grano, ¿ok? O también se le conoce como segunda generación. Entonces, en este sentido, es como vamos a ir dándole fuerza al hongo para que al momento que nosotros vayamos a inocular al sustrato tenga fuerza, ¿okay? Y que se pueda desarrollar para poder fructificar, ¿okay? Entonces, reitero, una de las formas de comercializar en los hongos, con los hongos, es nada más enfocarte, o parte de tu comercio, vender lo que es el micelio en grano.
Y reitero, ¿de dónde venimos? De la cepa, ¿ok? Y este pasa a grano, inóculo primario, y luego tenemos de grano a grano, inóculo secundario. La ventaja de andar comercializando, por ejemplo, enfocarte nada más en este tipo de giro comercial, es que a partir de una bolsa de inóculo primario, que es la primera generación, ya veo que se pausó el en vivo, creo que no sé si ya me volví acá a incorporar, por ahí me salió una falla de que estaba fallando la conexión, pero esperemos que por acá ya estamos conectados nuevamente. Entonces, reitero lo que es la bolsa esta de micelio, a partir de un inóculo primario, creo que ya, bien, estás en línea, gracias. Sí, por aquí de repente me salió un mensaje que ya me había desconectado, pero ya volví. Entonces, la ventaja mencionada anteriormente, que antes de que se me cortara la señal, es que a partir de una bolsa, vamos a suponer, de 2.3 kilogramos, que es más o menos el tamaño de esta bolsa, vamos a suponer que esto fuera grano, a partir de una bolsa de 2.3 kilogramos, si yo inoculo nuevas bolsas de grano, es decir, voy a hacer mi segunda generación de hongo, de micelio de grano a grano, puedo obtener a partir de una bolsa 10 bolsas de 2.3 kilogramos. Entonces, a partir de un inóculo primario, elaboro 10 bolsas de inóculo secundario, que eso es utilizando alrededor del 10% del peso de mi bolsa, es decir, serían 230 gramos para cada una de las bolsas de grano previamente esterilizado de mis 2.300 gramos, ¿no? Entonces, porcentajes de inoculación varía, se recomienda entre los 5-10% según el peso del grano esterilizado. Obviamente hay que esterilizar, darle un tratamiento previo al grano y a partir de ello, entonces una de las ventajas sería es que puedes ahora sí que duplicar, incluso incrementar según el porcentaje que utilices para inocular el grano esterilizado. Entonces, prácticamente esa sería una ventaja. ¿Por qué? Porque a partir de una bolsa puedes generar otras 10 bolsas y esas 10 bolsas ya las puedes vender. Hay productores en México que, bueno, hay unos que te dicen que te venden el inóculo primario, otros en su mayoría son inóculo secundario, ¿no? Entonces, pues ya depende de cómo quieran ahí pues manejar lo que es la venta del micelio en grano. Ahora, hay otras formas de comercializar el grano, no necesariamente lo que es en sólido, sino también en líquido. Entonces, en vez de estar viendo, por ejemplo, esta forma blanca algodonosa que se desarrolla en el grano sobre una base sólida, el micelio también lo puedes desarrollar sobre una base líquida. Y sería micelio líquido, que por acá, bueno, acá lo tengo protegido este micelio, pero no sé si se logra ver por ahí unas nubes blancas de como si fueran pequeñas nubes ahí en el tubo. Ese es micelio suspendido en un medio líquido que principalmente le das una proporción de nutrientes entre los 3, 4, 6% de nutrientes de azúcar, ¿no? Hay, por ejemplo, un medio líquido conocido, es el Honey Tech, que utilizas como a base de azúcar miel. Entonces, a partir de la miel, de los azúcares, puedes tener lo que es los nutrientes para que el micelio se vaya desarrollando. Entonces, esas también son otras formas de cómo comercializar con los hongos, ya sea en micelio en grano o en micelio en líquido. Entonces, además del micelio, ¿qué es las otras formas de comercializar? Entonces, por aquí tengo un bloque de sustrato inoculado e incubado. Esto es ya se llevó a cabo lo que es la siembra, ¿ok? Es decir, pongamos, ese es un sustrato, esa base paja de cereal. Previamente se trata, con el caso de paja de cereal, es una pasteurización de 2 horas a 80 grados centígrados. Después se escurre, se espera a que se enfríe lo que es la paja y ahora sí se lleva a cabo la siembra, la inoculación. Entonces, ¿cuánto grano se puede utilizar?
igual entre 5 a 10% de la del peso de la bolsa con su sustrato. Hay comerciantes que ya en base a su experiencia, que ya tienen bien los parámetros establecidos, porque muchas veces el rendimiento influye mucho en los parámetros, ¿no? De cada hongo. Si hablo de parámetros, por ejemplo, estoy mencionando por ahí temperatura, iluminación, lo que es ventilación, lo que es dióxido de carbono y humedad. Entonces, eso sería parte también de lo que influye mucho el rendimiento. Entonces, volviendo, otra forma de comercializar, además del micelio en grano líquido, son bloques de sustratos inoculados e incubados. Cuando menciono inoculados es la siembra, grano a sustrato, previamente tratado, eliminando contaminantes, y después viene el periodo de incubación. La incubación es este periodo en donde el hongo se va a estar alimentando del sustrato y poco a poco va a ir invadiéndolo de color blanco. Entonces, por ejemplo, esta es una faja y por acá vemos todo esto blanco que está acá, es el hongo que se ha desarrollado en él. Entonces, de hecho, por acá vemos que ya quiere por ahí fructificar unos pequeños primordios. Y pues esto es prácticamente también es otra forma de comercializar, es decir, que tú lleves a cabo lo que es el tratamiento de sustrato, lo que es la siembra, la incubación, y a partir de aquí, es decir, antes de fructificar, antes de tener los parámetros de fructificación, puedas venderlos. Es decir, aquí en incubación los únicos parámetros a cuidar es que esté en oscuridad, de preferencia, en penumbra, y pues el rango de temperaturas varía, pero caben en un promedio entre los 25 y 28 grados centígrados. Y ese es un lapso entre 3 semanas, ¿no? Igual depende del hongo. Ya si hablamos de tiempos de incubación para el shiitake, por ejemplo, son alrededor de 2 meses. Entonces, este ya incubado se puede vender. De hecho, por ahí en el Estado de México me tocó por ahí visitar a familias que se dedicaban nada más a lo que es la venta de bloques de sustratos listos para fructificar. Estos varían en cuestiones de venta. Hay quienes los venden a 70 pesos, hay quienes 150 pesos, hay quienes hasta 180 pesos, ¿no? Entonces depende la cantidad y también depende de qué tanto se invirtió para poder producir lo que es el bloque de sustrato inoculado incubado. Ahora, otra forma de comercializar ya lo que es los hongos es en sí ya es el cuerpo fructífero. El cuerpo fructífero es en este caso lo que se le conoce como seta, ese es el tipo de hongo seta ostra. Entonces hay diferentes hongos comestibles, dentro de los más populares pues está el champiñón, el cremini, el portobelo. Por ahí hay algunos que hace falta pues, por ahí explotarlos, como es el enoki, el maitake. El shiitake sí lo ves por ahí ya en los supermercados. Pero en sí hay otros hongos que todavía hacen falta así como para aprovecharlos y que se puedan incorporar en diferentes tipos de cocina. Entonces, esta es otra de una de las formas más populares de comercializar hongos, ya es sencilla el cuerpo fructífero. Y sobre todo, una de las preguntas bases al momento de comercializar con hongos es realizarte como unas preguntas de como estudio de mercado que te van a ayudar a ubicarte hacia dónde vas, pues, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor te estás enfocando o quisieras ya comercializar lo que son las setas en cuerpo fructífero pues a lo mejor plantearte las siguientes preguntas: si en tu comunidad realmente consumen setas y si no, ¿cómo le haces para incrementar como que esa cultura y que la gente te pueda consumir hongos? ¿Qué hongos? Esa es otra pregunta también importante. ¿Qué hongos puedo cultivar en mi localidad? Cuando hablamos de fructificación, los hongos sí tenemos que cuidar ciertos parámetros. Para mencionar algunos promedios de ellos son, por ejemplo, humedad relativa, humedad ambiental, porcentajes de humedad altos entre los 60, 80, 90%, lo ideal en intervalos de 80, 90%. En temperaturas, pues también igual depende del hongo, pero para darles un promedio van a fructificar entre los 15 y 25 grados centígrados. Lo que es la ventilación, que hablamos de dióxido de carbono, pues también depende, pues no bajar de los 600 partes por millón. Y la iluminación, que realmente no ocupa mucho lo que son los hongos, pueden ser con luz indirecta del sol o con focos LED. Entonces,
parte de cómo llegar a esto, una de las preguntas de, como de comercio que te ayudan a ubicarte para dónde va el negocio, que les decía, ¿qué hongos puedo cultivar en mi localidad? Y a lo mejor por temporada, por ejemplo, a lo mejor viven en un lugar donde es cálido, las altas tienen altas temperaturas y se pueden enfocar en vender lo que es el ostra rosa, que es el ostra es pleurotus, que es variedad pleurotus ostreatus, hay digimor, que sería la rosa, y esa pues te puede fructificar bien alrededor de los 27 grados centígrados, entonces esos ya serían hongos cálidos, pero a lo mejor vives en una localidad o te esperas hasta invierno en donde puedes fructificar hongos, por ejemplo el shiitake, que te puede crecer alrededor de los 15, 21 grados centígrados, o el champiñón, por ejemplo, que es uno de los hongos más populares, pero este sí le gusta fructificar alrededor de los 14, 16 grados centígrados. Entonces, ahí ya vas tú seleccionando, bueno, si me quiero dedicar a la venta de hongos listos para cocinar, pues ahí también sería importante plantearte, a ver, qué clima tengo en mi localidad para que no sea mucho la inversión, por ejemplo, de luz, de administrar una fuente de calor o una fuente de enfriamiento. Entonces, estas también son las bases que te van a poder ubicar, bueno, hacia dónde va mi negocio, ¿no? Otras formas de emprender, ya un poco aprovechando lo que son las propiedades, ahora sí que medicinales, se pueden ya hacer variantes, lo que son, por ejemplo, que secas, deshidratas lo que es el cuerpo fructífero y después lo mueles y tendrías por acá extracto en polvo. Entonces, esa sería ya otra forma como que abordar también parte de los hongos adaptógenos, ya sea extractos en polvo, pero también extractos en tintura. Entonces, realmente hay como toda una variedad de formas de comercializar con los hongos, en donde pues ustedes ya poco a poco van a ir viendo qué tipo de comercio quieren emprender con ellos. Entonces, no sé si por acá haya dudas, veo que por acá están conectados unos, no sé si hay alguna duda al respecto. Por acá Medicina dice, se evalúan el contenido de producción de los hongos. ¿El contenido de qué? Ajá. El contenido, se puede evaluar el contenido ya cuando, no sé si más aspectos, por ejemplo, de betaglucanos. Propiedades ya lo que te dan propiedades medicinales, que sabemos que los hongos tienen betaglucanos, entonces esos betaglucanos nos ayudan, por ejemplo, a fortalecer lo que es el sistema inmune. Por acá Cristina dice, entonces si yo vivo en una zona donde la temperatura es normalmente de 28 grados centígrados, ¿es factible para mí sembrar champiñones? Los champiñones en fructificación sí ocupan temperaturas menores, entre los 14 y 16 grados centígrados. Si oscilas dentro de esas temperaturas, 28 grados centígrados, yo te recomendaría mejor optar por lo que son los pleurotus. Los pleurotus, estos te pueden fructificar en gran variedad de temperaturas, de hecho sí pueden soportar los 28 grados centígrados, sobre todo lo que es la variedad de pleurotus digimor. Entonces, este tipo de hongo sí es factible, porque en caso en champiñón tendrías que meter ya sea un sistema cooler, lo que se le conoce, o incluso aire acondicionado, o ya tener un invernadero donde puedas proveer con paredes de humedad, sistemas de ventilación, de entrada y salida, para poder estar controlando las temperaturas adentro. Entonces, si rondas en esas temperaturas, yo optaría por otros hongos para que no sea tanto la inversión al momento de adecuar un espacio. Pregunta acá Cristina, ¿y qué tipo de sustrato se utiliza para el champiñón? El champiñón se realiza una composta ideal para él. Hay diferentes materias primas que puedes utilizar para la composta. Y sobre todo que hay dos tipos de composta, está la composta tradicional a base de estiércol de caballo, pero también está la composta sintética que te asimila las condiciones de a base como si tuvieras estiércol de caballo, pero como base utilizas paja de cereal.
Entonces, por ejemplo, si te doy acá una combinación de materias primas para preparar una composta de champiñón, pudieras tener lo que es paja de trigo, alfalfa, lo que es urea, salvado de trigo. Entonces, todo esto, yeso agrícola te ayuda mucho también a calibrar lo que es el pH dentro de tu composta. Entonces, esto, el champiñón sí es el que te pide tener unos porcentajes de nitrógeno al iniciar el composteo, nitrógeno total, alrededor de los 1.6-1.8% de nitrógeno total tú ocupas tener en tu composta antes de iniciar la primera fase, que es la fermentación al aire libre. Entonces, el sustrato en champiñón sí se necesita elaborar una composta especial para el champiñón. En el caso, por ejemplo, si vuelvo, que los pleurotus son uno de los hongos más fáciles a cultivar, esos sí te pueden crecer en varios tipos de sustrato, como son bajas de cereales, desde trigo, cebada, por acá mencionando otros, bagazos de caña, bagazos de café, entonces, o aserrín, por ejemplo, aserrín de maderas duras, encino, álamo, chincampín, haya. Entonces, este tipo de aserrín también no solamente lo puedes aprovechar para crecer pleurotus, sino hay otros hongos comestibles que lo puedes aprovechar, tales como el shiitake, el enoki, el maitake, pues parte también del osarrey. Entonces, el aserrín es una de las fuentes de sustrato junto con suplementos para gran variedad de hongos. Sí, el champiñón sí está más arraigado a prepararle una composta ideal para que lo puedas inocular. Entonces, por acá, saludan desde Bogotá, saludos. Entonces, ok, pues no sé si hay alguna otra duda. Reitero por acá, resumen de lo que estábamos hablando para aquellos que se van conectando o que se conectaron tarde. Estuvimos hablando de parte de cómo formas de cómo comercializar con los hongos. Uno de ellos es vender lo que es el micelio en grano o líquido. Y este ya te serviría para inocular, para sembrar en sustrato. Otra de las formas es bloque de sustrato inoculado, incubado, es decir, que ya está listo para ponerlo en un área y que te pueda fructificar. Y la otra forma de comercializar son los cuerpos fructíferos listos para vender, ya sea cocina, ¿no? Y acá también voy a hacer un paréntesis porque pues también a lo mejor se preguntan en dónde los puedo vender. A veces es factible, por ejemplo, enfocarse en restaurantes, por ejemplo, o en público, en venta directo. También lo pueden hacer por mayoreo, aunque muchas veces los precios por mayoreo los tienes que bajar mucho, lo que es el dinero. Entonces no te conviene, ¿no? Pero también es una forma de cómo en mayoreo, en abastos. Entonces, también muy importante darte a conocer en las kermeses, porque parte de cualquier emprendimiento no solamente es el producto, sino darte a conocer. Darte a conocer en las redes, por ejemplo, darte a conocer en kermes de ventas de productos relacionados, en este caso, por ejemplo, con los hongos pueden ser venta de comida, que parte también otra forma de emprender, pues sería que te dediques a vender ya pues platillos elaborados a base de hongos. Entonces, es así también como te puedes ir enfocando a ver cómo me voy a conocer, en este caso, el emprendimiento. Dice por acá, ¿y el shiitake qué temperatura le favorece o es igual que champiñón? El shiitake sí te puede crecer en rangos de temperatura entre los 15 y 25 grados centígrados, por lo que si tienes, Cristina, 28 grados centígrados, no va a ser tan difícil bajar esos 28 a 25 como si fuera para el champiñón, bajar los 28 hasta los 15 grados, pues, ¿no? Entonces, el shiitake es viable, de hecho es uno de los hongos que ocupa como el primer puesto del sabor umami, que umami significa delicioso en japonés, es uno de los, si comparamos en escala de este tipo de sabor de umami, que no solamente lo vas a encontrar en hongos, sino también en otros tipos de alimentos, como el queso, el tomate, el té verde. Ese tipo de sabor, si lo comparamos con los hongos, el shiitake es el número uno que presenta este sabor, ¿no? Ya después le sigue lo que es el portobello, el cremini. Entonces, por acá, mientras si tienen alguna duda al respecto, lo que hablamos en formas de comercializar,
pues los invito también a formar parte de los cursos de Huerta Américas. Mañana vamos a tener el curso de producción de hongos gourmet. Se va a dar el miércoles, lo que es 10 y jueves 11 de abril de 4 a 6 y media de la tarde, hora Ciudad de México. Y también vamos a tener la, bueno, hasta el 24 de abril tendríamos el curso de producción de champiñón. Entonces, si están interesados en saber más información sobre los cursos, los invito ahí a dejar un comentario o escribirme ahí por inbox en Instagram y yo con gusto pues les voy a estar dando información sobre estos cursos, ¿no? Entonces, invitados mañana al curso y si vieron este en vivo, me comentan que lo vieron y les voy a dar una promoción especial. Por acá ya me voy a despedir. Muchas gracias por estar acá escuchándome del otro lado de la pantalla. Entonces, que tengan bonita tarde.